you <music> Ahora sí. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Chismecito Pop este 25 de enero del 2024. La verdad es que es increíble que hace un mes estábamos celebrando la Navidad, Beto, y ahora, mira, ya casi a punto de terminar el primer mes de este 2024. ¿Cómo estás, Beto? Pues ahorita, 75 de enero. <risa> 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 ya duró mucho. <laughs> mira, que eh, está súper padre tu sudadera que estoy viendo que ah, tiene sí. ahí a Sailor Moon, ¿ah? ¿eh? Mira, Beto. ¡Wow! Presente para este jueves de chismecito que va a estar muy bueno porque mira nada más nuestra portada. Pau Rubio, qué ojitos tan bellos. Vamos a hablar de nuestra chica dorada y esos ojitos tan pispiretos. Además, la Guzmán recuerda de mala gana a Raúl Velasco y otras cosas más, por lo que pues... Este jueves viene bastante bastante bueno en Para ti TV con Chismecito Pop. Y antes de comenzar, chicos, les recuerdo que ya pueden ser miembros del canal Miembros de Para ti TV. Es muy fácil, solo tienen que ir a la descripción del video y ahí está el botoncito donde dice hazte este miembro del canal, y van a tener acceso mañana a la Ensaladera de los Famosos, porque mira, es eterno este mes de enero, Beto, pero ya mañana es el último viernes del mes, entonces mañana será la edición más picante de la Ensaladera de los Famosos, y si quieren acompañarnos, es buen momento de activar su membresía, porque además al final les voy a dar la sorpresa de otro programa que se viene la semana entrante, que estoy seguro que muchos de ustedes no se van a querer perder y será solo para miembros del canal. También agradezco la gente que hace su eh, sus super eh, superchats, super chats, sus donativos por medio de YouTube directamente. Gracias también a la cuenta de BBVA. Gracias de corazón porque todo es bienvenido para poder seguir. Eh, pues generando todo lo que hacemos acá en Para ti TV y los invito a que visiten revistaparati.mx donde 24/7 tenemos la mejor información sobre el mundo del espectáculo, el entretenimiento y todo lo que nos gusta porque además en chismecito pop siempre es lo que nos gusta si ¿Sí no Noveto. Exactamente y miren, yo les recomiendo que mañana que en verdad se hagan se hagan suscriptores del canal porque la ensaladera más picante es la padre. Es donde está así chisme calientito, así sal, salidito del horno. Exactamente, pero es miembros, miembros, porque luego acuérdate que dicen, pero yo soy ah, cierto club, mie sí, entonces, este miembro, miembros. miembro del canal para que eh, disfruten justo de lo que les está comentando mi querido Beto. Y bueno, eh, fíjate que hace unas semanas, Beto, tú nos platicabas de, fue justo hace ocho días, de este plot que había ya un poco trabajado para esta nueva... Con, vamos a decir, una continuación, ¿no? Un revival. El, 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 de el Maguire, revival de Wildcat. De y que, pues, este, que si nos quedábamos con ganas, si no nos quedábamos con ganas, en lo personal y a ocho días de distancia y viendo el eco que ha seguido generando esta nota, creo que podríamos estar en la antesala de una probabilidad de que este proyecto... De que se, se empiece respate. una campaña por parte de los fans para, para no, no pedirlo. Exigirlo. Exactamente. ¿Por qué? Porque ya, sali ya salieron este obviamente más detalles al respecto, al respecto de, de, de ese piloto. Uh -huh. Que había que la amiga de Lizzie iba a ser este, una cantante queer. Entonces, uh -huh. imagínense. Eh, eh, es eh, nuestra generación que fue la que dio paso a, a la mayoría de esos, de esos personajes, que obviamente. Por ser Disney, mi, mi Mickey Mouse les decía, a ver, quítame, quítate el, el, el vestidito de arco iris y lo ponemos acá. Y pues, ahorita ya fueron y lo agarraban de vuelta a todos. Pues a la misma Raven, ¿no? Que qué valiente ha sido, porque también ahí en una entrevista eh, en un programa que, que está ahí justo en Disney Plus abriendo el juego. Eh, le platica a la mesa de debate eh, su, su vivencia, ¿no? y su experiencia, siendo una chica este, pues gay dentro de esta generación de estrellas Disney que todavía tenían como que ocultar ciertas cosas, ¿no? Cosa que ya ahora, pues, un Joshua Bassett le tiene que agradecer también a ella. Uh -huh. ey, <laughs> Porque ey, le mi, paso. mi Raven, mi Raven caminó en el empedrado para que Joshua Bassett corriera con sus taconcitos. Exactamente, exactamente. Que esta, esta serie de abriendo el juego me parece también un, un título interesante que hay que ver ahí en Disney Plus. Véanlo por ahí. Eh, y bueno. Pues hablando de títulos de Disney y de revivals y todo eso, vienen los hechiceros de World Place que dijeron no nos vamos a quedar atrás y por ahí vieron a Selena Gómez estar muy, muy platicadorcita con su ex compañero de reparto, pero también el gran amigo de Eduardo Verástegui, porque si sabías que es muy amiguito de Eduardo, ¿no? Ay, ah, sí, y, y, y creo que fue lo que así como que me rompió el corazón de, de David Henry, porque mira, David Henry, como, como dice la mayoría de, de, de los millennials que obviamente vieron eh, los hechiceros de Waverly Place, uh -huh. que él, fue el, él fue el despertar sexual de la mayoría. <laughs> Entonces, imagínate que, que, hay el, que ese ídolo ahora sea amigo del, de uno de los más homófobos que conocemos aquí en México pues como que sí rompe un poquito el corazón y bueno ya se están juntando porque ya tienen aprobado eh, un revival, de, uh -huh. un revival de, de la serie ya por ahí este empezaron así como que los plots que ya eh, él va a estar casado va a tener un hijo va a recoger por ahí a, a una niña este y que al parecer la niña va a ser, va a ser un poquito como alex eh, alex, oh. va, alex también va a regresar Alex Russo, pero el que sí no no se me, el que no se menciona nada uh -huh. es Jake T Austin, el wow. que, era el, que era el hermano menor. Uh -huh. Y por ejemplo, este ahor ahorita ¿A se me lo olvidó, vemos en la imagen. Ahorita se me olvidó el nombre de eh, el nombre de la amiga, ¿lo recuerdas? Ay, ahorita te digo cómo se llamaba esta niña. Eh, no era Cameron, ¿verdad? Era era creo sí creo que sí era Cameron. Cameron. Eh, no, Harper. Harper, exactamente, Harper sí bueno eh, Harper, Harper tampoco no Harper seguramente sí regresa es ah. que mira eh, eh, David de Luis que es el papá Jerry Russo uh -huh. y, y Jennifer Stone que interpreta Harper ellos tienen un, tienen un podcast donde hablan de, de todo detrás de cámaras de, de, de hechiceros de Waverly Place y por ahí contaron que eh, no sé si recuerdas que en las últimas temporadas hubo unos capítulos en los que ellos, en, en los que esta en, en los que Alex y, y Justin convertían a, a Max en niña. Uh -huh. Dicen que fue por problemas que, que tuvo este J.T. Austin por eh, un castillo que le pusieron en Disney por que ten, tenía... Bueno, lo mandaron a rija ¡Oh, my! Entonces, este, que por eso fue que lo sustituyeron esos capítulos por, por esta niña. Entonces que al parecer no no son muy cercanos con con Jake T. Austin uh -huh. y que bueno no sabemos si va a regresar pero otro que también no creo que vaya a regresar y me dio mucha risa su reacción uh -huh. fue Dan Benson Dan Benson es quien, interpre quien interpretaba a Zeke, el, mejor el, el mejor amigo el mejor amigo de este de Justin y bueno eso es porque él se volvió un un actor un actor no por. Ok. Y, y, y tiene su, su paquinita azul. Este, y ahí mostrándonos sus grandes atributos como actor. Bueno, entonces sí, definitivamente él sí que no. Pero bueno, eh, al final del día él como personaje secundario, vamos a decirlo, no tenía el impacto ni siquiera de una Harper, ¿no? Que sí tenía sus episodios para ella y que era como la conexión también, ¿no? De esta chica normal con, eh, pues conviviendo con una familia de hechiceros tal cual. Eh, ¿La mamá, la, la, la señora Barrera regresa o no? Al parecer también, eh, también ella regresa porque es, es, según tengo entendido, este sí, 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 sí siguen en contacto con ella. Pero al parecer con el, el único que de la familia, este Jake T. Austin, este Max, así como que no, creo ni, ya, ya ni siquiera está actuando porque aparte de, de, los, de, de los hechiceros de Waverly Place uh -huh. estuvo también en los Fosters y de los Fosters también lo sacaron por el mismo problema. Dios Entonces, mío. también por eso así como que se desapareció un poquito de la televisión, pero, pero te comentaba, él, este Dan Benson me dio mucha risa porque dice, ¿qué? ¿Me vienen a avisar después de 13 años que van a hacer un revival? ¿No es que me hubieran dicho con tiempo y... Y no hago esto, ¿no? Y no hago esto, pero me da risa porque él se estaba riendo, dice, ¿qué, qué, qué, qué irán a hacer con el personaje? ¿O o ojo, ojo a, los de, ojo a los de Glee, ¿verdad? Porque la vela está encendida. Puede ser, puede ser. Así que a, toda la, a todos los Glees eh, no hagan tonterías porque <risa> <risa> se pueden llevar la misma sorpresa. Oye, pero pues. Ajá. Al final del día, Beto, eh, digo, Selena, este, o Selena, ¿verdad? Porque ella decía que era Selena por Selena Quintanilla, por ¿no? Selena que Quintanilla. Vamos a hablar de los Quintanilla también. Y David pues, no han, eh, no han envejecido tanto, ¿no? Como que digamos que sus caritas se siguen pareciendo. Es digo, que se, si, y, para mí se siguen viendo niños. O sea, ¿Verdad? Les, les van a poner a, a, este, a Justin, le van a poner un hijo como de 10, 12 años. Y que dices, pues, ¿de dónde? No ha pasado Ajá. tantos años. Sí, como que dices, ni, ni Raven, ¿no? Bueno, eh, ya ves que ella también le enjadetaron unas crías ahí en la continuación que hicieron hace unos años. Y yo también decía, pues, ¿a qué horas, no? ¿A qué horas si las chitas todavía siguen de gira, las chita girls? Y esta ya con dos crías, no, pues, ¿cómo? Pero acá eh, bien podrían encontrar, ¿no? Un actor parecido y que Max siga presente porque no veo por qué sacrificar el personaje eh, por circunstancias personales del actor. O que lean como en, como en Fuller House. <laughs> Ahí está en Nueva York. <laughs> Pero es que ahí como que se perdería un tanto esta dinámica, ¿no? Porque te acuerdas que de pronto se enojaba uno y los dos se amigaban, y luego se enojaba otro y entonces los dos se iban acá, ¿no? Entonces como que ese juego también este, se perdería un tanto y las personalidades como que de Alex eh, era, bueno, sobre todo la personalidad de Alex era muy a modo, ¿no? De cierta forma jugaba con este rollo de ser la hija sándwich y entonces a veces con el mayor, a veces con el menor pero siempre buscando a su favor. Y ya ves que nos la presentaron como que ya era la, la mago principal de la familia, que, le, que el título por, por ley le, toque, le, le tocaría a Justin, pero en la película mm -hmm. nos presentaban que quien ganaba los poderes de la familia era, era Alex. Que ese eh? ligero spoiler... No importa, ¿Cómo? chicos, porque la serie es muy divertida, vale la pena verla y son estas series que han envejecido bien. Fíjate que ahora que terminé de ver ya eh, How Did Your Father, la segunda temporada, así casi casi con lagrimita, porque pues por el momento está cancelada, vamos Ay, a decirlo, sí. eh, he puesto algunos episodios de Lizzie McGuire en Disney+. Plus. Y me sigo divirtiendo y me siguen gustando como cuando los veía en Disney Channel. La verdad que han envejecido bien y esta serie también creo que es de esas eh, producciones que envejecieron bien. Cosa distinta, y ahí te lo pregunto a ti Beto, que también eres súper, súper fan, creo que si habláramos de un regreso de Hannah Montana, mmm, lo, lo sentiría yo forzado, ¿tú no? Bastante porque, para empezar, yo creo que Miley ni, ni, ni lo haría. Esta, esta chica que, que salía de su amiga este, Ella fíjate Emily que, osman, ¿no? Sí, sí, uh -huh. Emily osman Ella acaba eh, Bueno, está muy exitosa Con, con John Sheldon Que uh -huh. sale, de, sale de, de esposa Del hermano de, de Sheldon Tanto que ahorita ya va a acabar La serie y ya les ofrecieron Ya les ofrecieron un spin-off centrado En el hermano wow. de Sheldon y de ella entonces, wow. si los revivieran, mira, ¿quién sabe cómo la harían con ella? Porque no creo que pues, se, se, le se le juntarían ahí los horarios, entonces no creo que estaría. Y el, el, el único que es, sería el hermano, ¿no? Porque el, el, el hermano era el que todavía andaba ahí en varios, en varios en programas. En High School de Musical, ahí. de Musical la serie, ¿no? Incluso por ahí, eh, oye, pero, pero incluso en el, en, hablando del guión, ¿no? Del argumento. Por ejemplo, cuando revivieron Raven, eh, venía el caso porque, pues sí, si nos dieron ahí un giro, ¿no? De pronto ya era una Raven con hijos. Con un divorcio, era como un poquito lo que pasó con Fuller House, ¿no? Traer estos personajes de la infancia a la realidad, ¿no? A lo que pasaba, pero con este rollo de comedia, en el caso de Raven, con el, el don de las visiones a futuro, etcétera. Eh, cuando hablamos de los hechiceros, creo que hay también mucha tela de dónde cortar, porque la mitología detrás de los personajes da. Para que se pueda continuar, ¿no? Y son figuras y son rostros que, bien o mal, siguen interesando mucho al público. Y, y decimos bien por Celina, mal por Gigén, ya saben. Y este, y en el caso de Lizzie, yo creo que muchos lo sentimos como volver a reencontrar ah, con una yo vieja amiga. ¿Mande? ¿Vale? Hablábamos de Hannah Montana de Lizzie. No, ahorita que... con Lizzie ah, este, era como reencontrarse con una vieja amiga, ¿no? O sea, como que sí ah, se nos sí. antojaba mucho ver qué había pasado con Lizzie McGuire, qué había pasado incluso hasta con su pequeño hermano, ¿no? Eh, eh, vaya, sí se antoja. O sea, sí dice, sí, sí, queremos ver qué pasó con Lizzie. Y con Hannah Montana el problema es que, a diferencia de estas otras tres series, creo que también a nivel de argumento, pues, cerró completamente, ¿no? O sea, ya sí. había una resolución para, para Miley, ya había una resolución para Hannah Montana, eh, como que hablar de un regreso, uno diría que, o sea, eh, va a volverse a poner la peluca, eh, ¿qué es lo que hará? Ya no tiene de dónde, ¿no? Creo que ahí no, ya no hay más dónde buscarle. Ahí, ahí sí ellos cerraron el ciclo y la verdad este, no sé cómo se les ocurriría una segunda bueno, un revival uh -huh. pero yo creo, en, en ese aspecto creo, hasta, hasta le, le veo más opciones a otra, a, a Suit Life of, of Zack and Cody Sí, claro, sí, esta. es que hay, hay, hay series que sí, hay series que no, pero esta de Los Hechiceros yo digo que sí, así que sí. qué bueno y ojalá que esto también empuje un poquito para, hey, Lizzie, Lizzie también está pendiente, Disney, Lizzie, por favor, porque... Mándala a Star Plus o a Hulu, por favor. Esa, sí, si no la quieren ahí, pues en, en alguna de las otras dos y, y queda bastante bien, ¿no? Acá en América Latina en Star Plus, antes de que hagan el combo... O allá en, en Hulu. Pero bueno, fíjate que en HBO Max, y ayer no lo dije en Streaming TV, pero hay un apartado que me dijeron ya también ahora que migre a Max, va a continuar, que es este anuncio de los títulos que se van el mes que, que está corriendo. Y me gusta mucho porque el resto de las competencias no lo tienen, ¿no? O sea, eh, Netflix, eh, de pronto te anuncia por ahí, ¿no? Este título se va en 20 días, en 15 días, en 5 días, pero te lo anuncia si es que tú le diste clic al mismo, Ajá. si no, no hay un aviso. Y HBO Max, eh, cada vez que inicia el mes, ahí te pone, ¿no? ¿Cuáles van a llegar y cuáles se van antes de que termine ese mes? El caso es que este mes de enero se va una producción en donde estuvieron involucrados los hermanos de Selena Quintanilla que se llama a una pequeña audiencia, ¿no? A tiny audience. Es un programa en donde invitan talento latino a que interpreten algunos de sus éxitos y comenten algunas cositas, ¿no? La verdad es que no hay nada nuevo en este concepto. Es un poquito un primera fila que hizo Sony Music con un poco entrevistas a modo y párenle de contar. Lo es como curioso el mixtape de Talía. De, de Talía, exactamente. El, lo curioso del caso es que eh, los invitados tienen que hablar en inglés, pero obviamente hay algunos que dicen, no, no, o sea, yo no sé, yo no te mastico el inglés, entonces, ¿para qué? No? ¿Para qué nos hacemos? Y ese caso fue el de nuestra querida Paulina Rubio, que de plano hizo sus intentos. Pero ya al final le dijeron, no, mira, mejor este, sigue hablando en español, porque tu inglés ¿En está bastante pitch inglés. Mira nada más, por ejemplo, con qué, con qué joya nos recibe Paulina en este programa. Dice, en inglés, está hablando sobre su apellido, ¿no? Entonces ella dice, en inglés se traduce como Pete Blonde, to Lovers. <laughs> Siempre ha jugado con esa chistosa Paulina. Pero bueno, aparte me encanta porque vele su cara así como ella en sabionda, ¿no? Ella en que es la master de, del inglés, ¿no? A un lado Super Holly, a un lado todas las otras, ¿no? Es Paulina. Entonces ella así, ¿no? En segura, en, en diva. Pero, eh, pues sí, como que le dijeron, ok, está padre, eh, ya, háblanos en español, ¿no? Ahora sí, háblanos en español, no te preocupes, nosotros le ponemos subtítulos. Y, Oye, pues, y, y, y así, así como a la vez, cuando, cuando estuvo, cuando estuvo en, en este programa, este ay, eh, America's Greatest, eh, America's Got Talent, ahí estaba Paulina conduciendo con, conduciendo con, con, <laughs> con Eva Longoria y, y con este Simon Cowell y sí, decías qué bonita habla mi Sofía Vergara. <laughs> que mira, qué bueno que la sacas a colación Beto porque justo, ¿no? O sea, eh, yo a Sofía eh, siempre la he defendido porque eh, ella tiene un acento latino, ¿no? Al final del día. El hard accent, como dicen. Miguel. Exacto, ¿no? Pero eh, nunca ha sido pretenciosa. Y Paulina es pretenciosa. Entonces, o sea, además de que Sofía sabe hablar inglés, ¿no? Y sabe las conjugaciones correctas de verbos, de, de, de todo, eh, cosa que Paulina a veces ni en español, ¿verdad? Acuérdense del quédense en caucha. Este, pues. Eh, es pretenciosa no entonces dice Pedro Infante estas cosas que dices no o sea eso ni siquiera no o sea ni siquiera aplica y acá esta carita o sea así como que lo demuestra no es así es de rollo de decir yo aquí la master no la master del inglés pero eh, pero Sofía sí que me agrada porque a pesar de que tiene este acento nunca como que lo han negado y al contrario no ella va como orgullosa del mismo Y hubo una entrevista eh, que hizo Marta de baile con esta Salma Hayek y, y este Eugenio Derbez, me parece, era Eugenio el que iba con, con Salma. Y en un corte A ¿ah? o algo que se hizo público después, Marta está como queriéndose poner al tú por tú con Salma, ¿no? Imagínate. Y que, que si ese vestido, que yo lo vi, que yo lo tengo, que si esas botas, que qué bonitas, que qué feas y de pronto eh, también le avienta como una indirecta de decir bueno es que tú no sabes hablar inglés verdad y la y, y Salma le dice muy coherentemente y muy correcta no bitch o sea yo sí sé hablar inglés no o sea tengo un acento porque pues soy mexicana y al final del día no o sea so what o sea <laughs> ni modo que que, que haga con eso, pero sé hablar inglés, sé escribir inglés y, y, y sé leer en inglés, ¿no? Para pronto le dijo sé el TOEFL, ¿no? Ahí yo lo tengo aprobado y, y dije qué valiosa declaración por parte de Salma porque a diferencia de la comunidad nipona, por poner un ejemplo, creo que en México a veces le tenemos mucho miedo al inglés, sobre todo por ese, por ese tema, ¿no? Beto, de, de que si es el acento, de que si no es como realmente se va a pronunciar. Y llegan los orientales, y ellos te dicen zero moon, ¿no? Y es Sailor Moon para ellos, y, y ellos zero moon. Thank you. Eh, dicen, dicen thank you en lugar de thank you. Exacto, y, y así huele el español, ¿no? O sea, bola de alos y otras cosas. Y no es este estar encasillando ni hacer estereotipos. La cosa es de que tú escuchas a un oriental hablar en cualquier otro idioma y ellos van por la vida, es este, que, mira, viviendo si, si acá, L. Vivi Viviendo viviendo aquí, aquí en Estados Unidos te puedo decir que la mayoría la, la mayoría de los americanos no les importa si tienes un hard accent. Uh -huh. Para ellos, mientras tú te des entender, este, es lo que les importa. ¿Por qué? Porque un americano, si sabe tres palabras en español, si, si, si nada más sabe, con queso, por favor, él dice, hablo español. Y para ellos es, ah, pues ya conozco eso, hablo español. Y es, es, lo que no, es lo que los latinos no tenemos. ¿Qué es lo que nos pasa a los latinos? Los latinos generalmente creemos, o más, tenemos ese miedo al ridículo. Miedo, uh -huh. a, miedo a decir algo que no queremos expresar uh -huh. y, y miedo a, a sentirnos tontos. Y la verdad, no es sentirnos tontos, es, mira, mientras tú estés seguro de lo que estás diciendo, está bien que te estés dando a entender y que la otra persona te, te esté entendiendo, con eso, con eso, y en verdad, váyanse con eso. O sea, cuando estén aprendiendo, aprendiendo el, el, el idioma, mientras ustedes sepan usarlo, mientras ustedes sepan formar una oración, que otra persona les esté entendiendo ya con eso dense por bien servidos porque le, mientras les entiendan un americano no les va a decir nada y a, a mí a mí me ha pasado por ejemplo cuando que de repente me, me, me peleó con los de amazon japón que por, de, de lo que me falte o algo así general a, me ha tocado que me escriben perdón por mi mal inglés y que le, y les he dicho así como que perdón por qué o sea Ajá. nunca nunca pidan perdón este por por hablarlo, no ustedes lo están intentando. Claro. Aquí la mayoría, aquí la mayoría de la gente solamente habla su idioma. Uh -huh. eh, en lo que tenemos los extranjeros es de que hablamos una o dos idiomas y, y ya, eh, uno o dos idiomas suma más que hablar uh -huh. solamente uh -huh. inglés. O sea, Uh -huh. Sí, exactamente, y, y sobre todo eso, o sea, perder el miedo, ¿no?, y quitar este rollo tan tóxico de la crítica que en este caso, por ejemplo, Marta le estaba haciendo a Salma y qué bueno que Salma eh, le pusiera ahí el alto y se hiciera viral el video porque creo que sirvió para que mucha gente dijera, ah, bueno, ok, ¿no? Eh, en el caso de Sofía también se lo aplaudo porque es latina. Mira, hay gente, eh, sí, ¿no?, con este detestable, pero... Fíjate, hay gente que también mis respetos, ¿no? Porque no solamente lo habla, sino que lo ha pulido y, y tiene coach para eh, borrar el acento al máximo y Isa canta. Isa González, o sea, tú dices, Dios mío, ¿no? O sea, mis respetos, me quito el sombrero porque, eh, ¿qué, ¿qué pronunciación? No, así que dirían en el pueblo, ¿qué pronunciación tiene? <laughs> Pero. Eh, pero bueno, también está, pero a lo que vamos, no, no quiere decir que, ah, no, si no lo hablas como ella, entonces ni lo hables, ¿no? O ni, ni lo intentes, ¿no? O sea, también ah. está el caso de Sofía Vergara, que dices que a todo dar y qué padre, porque es latina y al final del día ella ha demostrado también, ¿no? Que con todo su acento y lo que quieran y manden, está protagonizando proyectos importantes como ahora en Netflix y, y creo que también es como un ejemplo para las generaciones de decir bueno o sea se vale no y puedes tú hablarlo y tenerlo a mí lo que me pasa eh, muchas veces y lo que me pasaba sobre todo al inicio de todo me daba como coraje no tener el vocabulario tan amplio que tengo en español en inglés no o sea como que yo decía hoy es que la versión de Jonathan vamos a decirlo así no la versión Jonathan Gomuri en inglés se limita un tanto porque hay cosas que, eh, pues, no sabes, ¿no? Literal, o sea, no sabes eh, muchos sinónimos o muchas cosas, o a veces hasta los dichos, ¿no? Porque tratas de adaptar un dicho latino a, a, al inglés y allá se quedan así como de, como gato por liebre, ¿de qué hablas? Porque ni siquiera lo conocen así, ¿no? O uno muy sencillo, ¿no? El de más vale malo por conocido, que bueno por conocer. Allá dirían más bien como un better the devil you know, ¿no? Y sería la adaptación, y aquí no usamos eso, de mejor el demonio que conoces, te dirían, pues, ¿qué onda? Ahí creo que es quizá el reto ya, ya después, ¿no? El poderte aprender o familiarizar con esos dichos o esos modismos o el slang. que Pero, to eh, pero todo eso se día gana día. leyendo, o sea, le leyendo, leyendo libros, viendo series, prestando atención a cómo pronuncian en las series, Mira, uno de, uno de los mejores tips que, le, que les puedo dar, traten de verlas, cuando vean las series traten de verlas en el idioma y pues, si ustedes, por ejemplo eh, si saben ya inglés, traten de verlas en inglés, con subtítulos en inglés para que vean qué palabras y, también, y no solamente para, para, para que vean qué palabras están usando cómo las están pronunciando por qué digo esto porque, por ejemplo, la, la, esta chica Angoris que, que interpreta a Katie en, en Mean Girls, yes. mm -hmm. ella es australiana mm -hmm. y, y, y dice que un, uno de, de sus retos era, era mostrar que era americana. Entonces, que cuando, que cuando eh, esta famosa línea de, de este, on October 3, eh, he asked me what the year was, que, que le, le preguntaba a las demás, a ver. Chequenme si estoy pronunciando bien porque ella pronunciaba pronuncia octava. Entonces decían, no, tienes que cerrar más la boca ¿sí? hasta, que se sonara, hasta que sonara octava. Pues de hecho, ¿no te acuerdas, por ejemplo, en Sanadú? Eh, obviamente, ¿no? Esta película gloriosa con Olivia Newton John en paz descanse, que cuando llegó el, el musical, hacían hasta una, una burla, ¿no? Un pequeño, pues una pequeña broma de la versión cinematográfica porque decían, estoy hablando así porque soy australiana, ¿no? Y, y la protagonista trataba de hacer justo el acento australiano, pero refiriéndose al acento de Olivia, que uno, pues, o sea, tú puedes ver Vaselina o incluso cualquier película de Olivia. Y, y, y realmente no lo detectas, ¿no? O sea, tan fácil como lo detectarías tú, que ya llevas años viviendo allá, o un norteamericano, ¿no? Que toda la vida ha estado allá y que dice, ella es extranjera, ¿no? Tiene acentos o sea, Por ejemplo, lo, los Chicaguans no hablan igual que los neoyorquinos, ni los neoyorquinos igual que, lo, igual que los, igual que los angelinos. Porque to, todos los estados tienen sus acentos, o sea. Y como acá? muchos no lo notan, ¿no? como acá también en México no y, y mira que lo que dices de la lectura es bien cierto ahora estoy justo ahí dándole para luego traerlo a chis si necesito pop el de Jody y este y sí la verdad que sí chicos este leer ayuda bastante, ahora lamentablemente ya no hay como que tanto acceso a las revistas teens y todo este rollo, que era donde uno podía también absorber todo el slang, pero háganle como la mamá de una de las chicas pesadas, entren a los, entren a las redes sociales y digan, a ver, chicas, ¿qué Díganme. es lo que está de boja? ¿Qué es lo que está diciendo? Ame cool <laughs> Exactamente. Pero bueno, regresando al tema, ¿verdad?, eh, pues que me encuentro a la Pau y ya el, después me la encuentro que le dijeron, háblanos en español, te entendemos bien, pero fíjate que algo que me llamó mucho, mucho la atención, Beto, fue estos ojitos. Qué descuidada. Le dieron a Paulina en esta producción, o sea, creo que sí la descuidaron muy feo. Creo que pudieron haber sido un poquito más gentiles con la, con iluminación, las luces y con, ¿verdad? Con la iluminación y el maquillaje, porque de pronto yo la vi en una escena y, y dije, ah, bueno, ok, ¿no? O sea, quizás se les fue, se les barrió, etcétera. Pero continuaba y continuaba y continuaba durante todo el programa. Entonces, así yo dije, no, bueno, esto ya no es un descuido, ya no es. Eh, un detallito, ya es eh, completamente que todo el programa va a estar luciendo así, Paulina, y creo que pues no se vale porque al final del día estos programas rara vez el talento cobra por ir. Yo creo que ella no cobró ni ninguno de los que ahí estuvieron, sino que los Quintanillas nos digan eh, eh, lo contrario. Pero considero que ellos fueron como por este intercambio, ¿no? De promoción y para hacer promo de, de, su, de su. O a lo, mejor, a lo mejor por la disquera, ¿no? También, porque son ¿También? de la misma, seguramente. Exactamente. Entonces, como que no tengan este, este detalle, ¿no? De reparar y decir, mira, ¿sabes qué? Que aquí vamos a, a cuidar esta luz, o ¿saben qué? Háganle algo en postpro porque esto está mal. No lo hicieron. Y así yo. como sí. mi alma, ¿no? Cuando, cuando llegó a Azteca, que ya ves que que hasta que se quedaban es que es que pide muchas cosas que porque se ve se veía en los monitores esta es salma y que decía ay no consíganme otra lámpara porque no me veo bien y que se que traer una lámpara de otra producción para alumbrarla y, y que se viera como ella quería pues es que mira beto la verdad es que al final del día ellos viven no de su imagen y, eh, y, y están en su derecho. Fíjate, en el libro de Britney, seguramente ya leíste ese pasaje cuando entra con Mariah, ¿no? Sí. Y que le pide una foto y Mariah le dice: Alto, nena, déjame poner mi lámpara, ¿verdad? Déjame poner mi cosa. Y entonces ya este, nos tomamos la foto. Y, y la misma Brit lo, lo, lo dice, ¿no? Quizá ya siendo una chica sureña, si bien sí el ídolo pop en ese momento, pero eh, pues sin el colmillo, ¿no? Sin el colmillo que los años y la experiencia ya le habían dado a Mariah y que ella sabía muy bien, ¿no? Y que al final, eh, pues Britney lo reconoce y dice, pues sí, en efecto, gracias a esa luz, ¿no? Y gracias a lo que ella hizo, es una foto gloriosa, ¿no? La que tuvimos ahí. Entonces, por algo... Y lo A mí la, la... Porque fue con, fue con Jimmy Kimmel y Jimmy Kimmel le leyó el pasaje y dijo, mi reina, abrí mis pies. <laughs> para que vean, para que vean. Y, y mira, se evitó esto, ¿no? Que, que de verdad uno la ve y dices, pues pobre Pau, porque al final del día yo sí siento que es producto de un maquillaje muy cargado y de una luz también que no le favorecía, porque uh -huh. tampoco considero que estén esos bolsones ahí y esas arrugas tan marcadas como se ven en las imágenes tú. No, a, a, a como es de cuidadosa, Paulina, no creo, no creo que, que esté así. Siento que, como bien dices, es producto de una mala iluminación y tal vez un mal maquillaje. Exactamente, pero mira, Pau, no te preocupes que ya acabando este mes ese programa sale de Geomax, así que tú ya puedes <laughs> eh, estar tranquila. Pero las cosas no pararon ahí porque de pronto yo dije, Dios mío, ¿quién está conduciendo? ¿Quién es esta cosa que es, bueno, o sea, una ¿Dené? operación tras operación? Ya después me enteré que era un mentado Daniel René y yo dije, John Rivers, ¿eres tú? O sea, yo te lo juro, Beto, que pensé que era la reencarnación de John Rivers o que nos había engañado a todos y no había muerto, ¿no? <laughs> Seguía nada más que se había hecho trans. Ya luego vi por ahí en redes que además tú le sigues y dije, bueno, le voy a preguntar a Beto, pues, ¿quién es el famoso Daniel René que yo en mi vida. Es, lo MD, había es, es el primer MDO. ¿Y por qué digo el primer MDO? Porque, obviamente, porque cuando terminó Menudo estaba, estaba Alexis. Estaba Didier y todos ellos, y él lo, él, él, él lo decía orgulloso en, en su momento. Dice: Pues sí, ellos eran los menudos, pero cuando pero cuando rena, cuando lo, lo reiniciaron como envío, pues uh -huh. yo fui el primer envío, y sí, es Daniel René. <laughs> Oye, sí, pero sí me sorprendió porque yo dije, mira, que este yo no lo hacía y, y Beto hasta lo, lo sigue. Yo dije, bueno, pues vamos a ver quién es el mentado. Entonces ya no es John Rivers, ya para que no empecemos a decir que, que si John Rivers sigue viva, ya no empezar como, como con el mito de que si Juan Gabriel está vivo o no, aquí ya no. Ya nos queda claro que sí es él, ¿no? Pero sí, sí está haciéndole competencia a Beto porque mira cuántas sí, operaciones es que, es que, ya llevará. Es que este, sí, se, se, se ha hecho, pues, siento que muchos arreglos, pero también, fíjate que también es, está en el mismo caso Ángelo, también Ángelo se, se ha hecho muchos arreglos, este, y pues no los necesitaban porque guapos eran. Sí, la verdad es que aquí sí son, este... Eh, pues innecesarias, ¿no? Porque sí son bastantes. Y luego ya cuando lo vi eh, entrevistando, yo dije, bueno, o sea, lo llaman, y luego para estas preguntas, Beto, o sea, acá no nos está dejando ver el titular, pero dice: Dime, ¿cómo es un día en la vida de Paulina Rubio? Oh, oh, yo dije, no, por favor, para eso. Va y le deja los, va y le deja un niño a, a, a Colate, va y le deja el otro niño a Miller. Sí, no, o sea, yo dije, bueno, este, ¿qué onda? No, o sea, ¿qué, qué 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 no sé qué tanto se preparó, ¿verdad? Para decir, esta va a ser la entrevista, esta va a ser la entrevista que le voy a hacer a Paulina. No, de verdad que mal, 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 pero este programa no solamente me sorprendió con este episodio, hay otro más que también me sorprendió bastante y ya más adelante les voy a platicar, pero por lo pronto vámonos con Elliot Page. Y sus aventuras en el set de filmación en una película que ella adoró, ¿no, Beto? Adoró estar ahí. Sí, fíjate que, 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 que es esta película a la, a la que te refieres fue el, el, el debut directorial de, de esta de Drew Barrymore, es Quiet. Uh -huh. Ella nos cuenta, bueno, Elliot nos cuenta que estuvo. que antes de de entrar a esta película, había hecho audiciones para ir, para ir a, a otra película, después de, precisamente después de Juno, uh -huh. eh, pero esta película era una película de época, era, era de, de del mediados del siglo XIX, este, que iba a tener que salir así, ya sabes, con, su, con vestidos, corsés, y que dijo, no, yo no voy a aguantar andar vestida así, uh -huh. pues, vestida porque pues... Eh, como hey, todavía todavía era él dijo, no yo no voy a estar yo no voy a aguantar estar vestida de esa manera o sea, entonces ya de por sí fue mucha la venía de toda de la época de premiación y sabemos que la época de premiación que ahorita estamos en una época de premiación uh -huh. es decir cada semana a una premiación diferente Ir a comprar un vestido diferente para aparecer para aparecer en, en las en las pasarelas y que obviamente que que su manager siempre estaba pero es que te ves, pero es que te ves bonita. Y dice, pero es que no me siento cómoda. Uh -huh. Y que cuando le ofrecieron esa película, que dijo, ¿sabes qué? Cancela mi participación en esa película porque de plano no voy a aguantar, no voy a aguantar estar así, por más que me guste el guión, no creo aguantar. Entonces que cuando llega a sus manos el papel, el papel de Whippet, que obviamente uh -huh. se emociona, porque, pues, iba, iba a estar trabajando con Drew Barrymore de E.T.D., que era una de sus películas favoritas, y, que, y, y, y involucrado que se iba a mudar a, a Texas a, a grabar una parte de la película. Y este, ya en, en esa época todavía estaba con Paula, su, 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 una de sus primeras novias, uh -huh. este, a, la, a la cual contrató como, como su asistente. Y, wow Y que, obviamente... Eh, esta, esta Paula, eh, no, eh, digamos que no tenía, otro, no, no tenía en ese momento otro lugar donde vivir, donde vivir porque estaba constantemente viajando, y que dijo: Bueno, pues que se, que se quede conmigo, que trabaje como mi asistente, pero ahora el trabajo de las dos va a ser que nadie note que somos pareja. Porque wow. una, porque ella estaba, ella estaba en el closet todavía uh -huh. este, todavía, no todavía no sabíamos que le, guste, que, que le gustaban las chicas y eh, por su parte Paula pese a que era más abierta con, con, con sus amigos en la casa de Paula no sabían que no sabían que era lesbiana wow. entonces se tenían, que, se tenían que estar casi cuidando el cuidando el doble en ese aspecto y que el, el día que por ejemplo salió del closet esta Ellen Pechuca, al enfrentar a este político que, que, Paula, que Paula bien contenta, le enseña a su papá, mira papá, es que está, Ellen salió, salió del closet y que el papá así de, ah, ¿sabías que era, ¿Tú sabías que era lesbiana? Este, ah, um, este, sí, ah, pero nada más son amigas, ¿verdad? Sí, sí, nada más somos amigas. Entonces, que, este, que así eh, se, se fueron a grabar eh, una parte a, a Texas y la otra parte estuvieron en Detroit, Michigan y en todos estos estados. Que obviamente eh, la, que, lo que le gustó de esta película era que, que fue, fue un entrenamiento que, a las que la sometieron porque ten, tenían que aparentar que eran profesionales, que, que, el, que al elenco de repente se sumó Juliette Lewis, y que uh -huh. dijo, ay, qué padre, Juliette Lewis. Y de repente contratan a Kristen Wiig, no sé si ustedes conocen allá en México, Kristen Wiig, para quienes no ubiquen, Kristen Wiig fue quien interpretó a Chita en la película de Wonder Woman. Uh -huh. Ella es muy famosa acá en Estados Unidos por Saturday Night Live. Es, es, este, es uno de mis cómicas favoritos de, 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 del, del programa. Y. Me encanta porque siempre ah, tiene estos personajes. Eh, ah, pues ella, ella fue la principal de de bridesmaids, uh -huh. esta, eh, esta película de, de, de las es que son este las, las damas Danas. de compañía. Uh -huh. Este, ah, es esa película es, es una de, es, es una de mis favoritas y precisamente dice que con ella que con ella se empezó a explayar completamente wow. o sea, al grado. Que ella era mi confidente yo iba y le contaba cosas ella obviamente me ofrecía su apoyo moral para todo lo que me sucedía con Paula lo que sucedía en mi vida personal y dice que, que les encantaba de que de repente ellas se inventaron un musical mientras, mientras estaban patinando se cuenta que, que, que como si fuera sea Nadu, que estaban así girando alrededor de la pista una, una patinando para atrás y la otra para adelante y estaba así de... <laughs> Mientras cantaban y que todo el mundo se les quedaba viendo así de que tienen estas locas. Entonces que, bueno, que ella, ella disfrutaba toda toda la grabación de, de, de esta película. Y ya este, bueno, cuando ya por cuando por fin estrena, uh -huh. esto, obviamente pues a, 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 la, a la película le, le, le va muy bien. Y fíjate que después, después de grabar la película dice que eh, se tomó así como que un tiempo así porque este obviamente es, eh, empezó la, el acoso de la prensa porque siempre la, ve, la veían con Paula que, que precisamente los periodistas estaban, eh, la seguían a todos lados. Uh -huh. tenían, tenían, habían adoptado un perrito uh -huh. y que estaban así al pendiente de que, de que hacían que la mayoría del tiempo las veían juntas y dice, no, estos en algún momento mm. le, me van a sacar de cosas y, no, y, y mi problema no es que me saquen a mí el problema es que sacan a Paula uh -huh. y, y que obviamente este, ya, eh, que tras, eh, tras gra grabar la película ella, ella decidió irse así a una comuna a una, a, a una comuna alejada de todo el mundo en la que Dice que le daban unas cubetitas y así de que ten, para que hagas tus necesidades. Wow, entonces o sea, extremo. Extremo, 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 y que y, y te, tenía que cosechar su comida, que, te, que, que la, la cubetita tenía que, que llenarla, ir a aventarla, eh, estaban criando pollitos. Que, que tenían que obviamente cuidar a las gallinas, tener tenerles el, el, galline, el gallinero listo, de repente estarlo moviendo cuando hacía frío. Y que bueno, es así toda una experiencia en la que se alejó completamente de, de la civilización, que de hecho ni siquiera, ni siquiera tenía su teléfono consigo y que estaba así prácticamente nada más con velas, que la gente de, que la gente de, de esta comuna ni siquiera o sabía que eran famosas. Así como que unas más, ¿no? Dos más. Ajá. Pero la comuna bueno. no era queer, era así mixta, digamos. Era, era, era mixta, porque sí, este, y, y de hecho, pues, pues sí, ya sabes que son, son así como que, como que más liberales. Y es precisamente mm -hmm. lo, lo, lo que me encanta de Elliot, que también anteriormente mencionaba que su mamá. Eh, no, la de, no la dejaba juntarse este, no la dejaba juntarse con, con, con los chicos de cabellos de colores uh -huh. ni, ni, con, ni con los ni con los podcasts de ahí de, de la escuela y, y, que, y que decía pero por qué mi mamá no me dejara juntarme con ellos y ya después entendí dice, pues sí pues es que la mayoría son niños de teatro los niños de teatro la mayoría, son, pues son, la mayoría somos queers y se pues no me no quería que yo me juntara ni, agar, ni agarrara esos vicios. Pero que obviamente este, su mamá, ya con, con, con el tiempo así, eh, fue comprendiendo un poquito más. Voy a llegar, voy a, la semana que te voy a llegar un poquito más así, al, punto, eh, al punto en el que la mamá le demuestra completamente su apoyo sea, pues, y, y que se queda así como que, pero o sea, ¿me la cambiaron o qué pasó, porque mi mamá no era así cambiaron el personaje o qué no Sí, ya se cuenta como 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 andrea legarreta en la novela de Derbez, así que de anadela andrea vamos Ajá, que, que el chiste o sea ahí el chiste no era así como valentín pimstein no 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 ahí lo que quería lo que lo que jugaba derbes era que el chiste era a partir de que se casó es otra literal uh -huh. o sea, Uh -huh. bueno así igual así la mamá de así la mamá de Elliot a partir de que de que de que sale del, del closet trans uh -huh. la mamá así como que todavía se vuelve a apoyarla más y muy diferente a cuando a cuando salió del closet como lesbiana Wow qué interesante no y, y esto definitivamente nos va a dar otro punto de vista a lo que es este proceso, ¿no? Que ya lo hemos hablado, Beto, complicado, no se tiene mucho al respecto en América Latina, figuras, conocimiento, entonces esto va a estar bastante, bastante interesante. Vayan agendando, chicos, de hoy en ocho, porque tendremos este momento muy emotivo. Para Elliot y para su mamá, y esta película acá se llamó Chica sin Freno, está en varias plataformas. También me imagino que en Estados Unidos, Beto. Uh -huh. Búsquenla, es una película que vale la pena disfrutar, que vale la pena ver y en la cual van a gozar de una buena actuación, porque me gusta mucho la actuación que hace Elliot en este papel. Y es que precisamente se identificaba con el personaje, porque el uh -huh. personaje en la película es una niñita que, que participaba en, en concursos de belleza y que su mamá la llevaba así de pueblito en pueblito así de que, a, a que ganara, eh, digamos, este, mis chiquitita, de, 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 de la del barrio. Entonces, este, de repente cambiar, cambiar todo, a, a, bueno, hacer un giro de 180 grados a, andar dando trancazos en, en, en la pista de patinaje es lo divertido de la película sí porque no se imaginen ustedes que es patinaje artístico ni no no nada de eso estas son competencias que por eso llevan casco rodilleras rodilleras y coderas y de todo porque ahí sí la, a la que menos mal le va, se lleva dos tres golpes, para que sea o la nariz, idea. ¿no? Así pues, que eh, no <laughs> exactamente. Pero bueno, oye, también hay otros golpes que no son físicos, pero sí del corazón, ¿no? De mucho drama y esto nos llega a la siguiente nota que es más de las revelaciones de John Stamos y en esta ocasión viene un momento justo, ¿no? Un tanto difícil Beto para este actor. Así es, su que él considera su, su primera audición fallida. Uh -huh. eh, él de repente, de repente su, ami este, su amigo John Wells le dice, sabes qué, este vente a audicionar, este, vamos eh, porque va a salir de la de, de ER este este George Clooney y anda, andamos buscando un personaje este, que obviamente nos dé nos de esa e ese sexiness que tenía, que tenía George uh -huh. Clooney. Entonces, que dijo, uy, dijo, pero ¿por qué tengo que ir a audicionar? Pues que no tengo nombre. Y dice, bueno, ok, voy a, voy a ir a audicionar. Y dice, no, en ese momento, cu cuando, cuando me dijeron de, de, de ER, dije, no, voy a, me voy a seguir así los pasos, voy a hacer una, dos temporadas, para la tercera ya voy a andar haciendo películas y seguramente a la siguiente voy a estar hasta ahí con, con Jennifer López haciendo películas. Y Entonces, este dijo, bueno, pues este, va, vamos a esta audición y que va a, a hacer audición para, para el personaje de Dave Lucci, que era un mm -hmm. personaje italiano, y que cuando llega a este casting dice, de repente me topo con... 30 o 40 John Stamos más, porque wow. todos, todos, todos tenían así como eh, el mismo la aporte fisonomía. que yo, Ajá. la fisionomía, wow. y, se, y, y, y que se, se sintió así de: Oigan, y, ¿y qué van a sentir estos chavos cuando me vean? Y que vean entrando así de: Ah, ya mejor me voy, pues ya llegó John Stamos. Uh -huh. y, que dice: No, pues eh, me, me seguía este, seguí a la audición y. Y de repente eh, que, que llegó, le, que cuando llegó con John Walls, le dijo, oye, se ha hasta la escena, ¿verdad? Y ella dijo, ah, sí, a, aquí, tengo, aquí tengo el guión, eh, quiero interpretar la escena 21. Mm -hmm. Y que se la empieza a revisar y le dice, no, te dieron una versión anterior del guión. Eh, wow. eh, Interprétame la 28.5. Y que se quedó así de, ¿qué hijo? Sí, este, hay algún problema. No, 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 nada más déjame ir tantito a estudiar y ahí vengo. Entonces, que se fue y estaba tan nervioso. Ah, y, y no, y la palabra mágica le dijo, uh -huh. oye, pero, pero, este, pero, entonces la mente 8.5. sí, tú ni te preocupes, it's gonna be fine. Y que dijo uh -huh. uh, esa palabra, el fine. Dice, ya con eso, con eso uh -huh. tuve para decir esto, esto pues, no me ya. huele nada bien obviamente me empecé a poner nervioso empecé a sudar de repente me vi que estaba, que estaba todo con toda la cara grasosa sudándome me volteé a ver las, la, la camisa todas las axilas sudadas lo primero que hice fue meterme al baño y empezar a agarrar, a agarrar todas, las, todas las toallas que había, que había en el baño empezar a secarme el sudor que tenía en la cara el sudor que, que tenía en las, en las axilas con el, con el secador, y de repente veo que entra una señora y me, y, y me dice: hey, Pero tío Jesse, ¿qué haces aquí? Y que dijo: Ay, pues, ¿cómo que quedo aquí? Pues estoy en el baño como cualquier persona. Dice, no, ¿qué haces aquí en el baño de mujeres? Oh my. ¿Qué? Y todo esto para ej ejemplificarnos cuán nervioso estaba por, por esta audición que dice que en verdad no podía, con, no podía controlar la sudoración, los nervios que tenía, y que ya fue, fue, a, fue a hacer este, la, la escena para, para John Wells, y que obviamente se había, se había aprendido algunos términos, este, uh -huh. porque, porque había estado en un hospital general, y que, le, <laughs> que llegue y le dice, le dice, hola, soy el doctor, hiperhidrosis, y, ah. y, y que se quedaron así todos, y, dice, ¿Y no lo sorprendí yo pues yo lo que les quería decir era que, que era, era el doctor hiper, Hiperhidrosis, porque pues, no, no, no podía controlar mi sudoración. <laughs> tenía, tenía papelitos pegados todavía de las toallas. Y que obviamente, con, cuando, cuando terminó la escena, les dijo: Este, eh, ¿qué onda? Eh, eh, ¿Todo bien? Sí, no te preocupes, nosotros te llamamos. Ah, ok. Y que de repente le, le habla a su manager y le dice, Oye, ¿qué tal? ¿Qué tal me fue en la escena? Me dice, No, la jeteaste bien feo. Oh. Y que le dijo, ¿Qué? Dice, sí, sí, no, este, no te, 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 así, en, en, en palabras textuales, Dice, you shit the bed. Qué coraje, oye. Y que se quedó así como, que, Dice, No, ¿cómo, ¿cómo puede ser que, perdi, que perdí esa audición? O sea, yo estaba muy ilusionado en participar en, en, participar en ER. Y dice, pues no, no la logré. Y se fast forward a unos años después, llego y, y me contratan para interpretar a Tony Gates. Y que se encuentra John Wells, <laughs> a, al, a, como, a con quien hizo la escena. Y que le dijo, ¿Dónde? ¿Cómo estás? Dijo, no, pues bien. se oye, sí, te, te queríamos pedir una disculpa por, por, por aquella audición. Y dice, ¿por qué? no, mira, es que ese día que te vimos teníamos un problema con la calefacción, ojalá, obviamente estaba estaba aquí todo horrible el ambiente. Este, y la razón por la que en ese momento no te no, no te llamamos es porque el personaje este de Dave Bellucci era un personaje que queríamos para para unas semanas. Obviamente cuando te cuando te vimos, cuando te vimos actuando Dijimos, no, este John Stamos no es para una escena, no es para una, una trama de una o dos semanas. O sea, él tiene material para ser el personaje principal de la serie y que él obviamente llegó a, a la temporada 13, el número cabalístico, uh -huh. y que eh, precisamente eh, cuando, cuando llega, este, eh, le da una nueva vida a ER. A, a, a y que empecé, o sea, originalmente eh, esa temporada de ER te, les habían pedido 22 capítulos. Tan, el, eh, tan elevó los, eh, los, los, los niveles de audiencia este John que de 22 pasaron a 25 capítulos. Wow. Entonces, que, eh, que en la IW y en diferentes medios empezaron, empezaron a hablar de lo bien que estaba este John. Estamos en la serie que obviamente este, eh, todo el mundo lo lo, lo compara lo, lo compara y decían es que en verdad vino vino a regresarles estatus que la serie tenía cuando, cuando estaba eh, este George Clooney eh, aquí empezó a compartir créditos con Linda Cardellini, Linda Cardellini para quienes no lo vi ella fue Belma en, en la película de Scooby uh -huh. y ya, actualmente la vemos también en varias películas de Marvel. Este, y y, y bueno, es, eso fue con, con respecto a, a ER. Y ya un, un tiempecito después, este, cuando de que les contaba que, que, que se unió a Bye Bye Bird y que en Bye Bye Bird le, le pidió consejos a, a Dick Van Dyke, uh -huh. este, por, por, ahí este, por ahí nos cuenta este, que... que la razón por la que no estuvo en el día del estreno este Dick Van Dyke fue porque se le murió su esposa o sea, wow que que fue que él habló y le pidió disculpas dijo no dijo es que es que porque me pidió disculpas O era era mi es mi ídolo o sea él no tiene que pedir no tiene que pedirme pedirme permiso no, eh, pedirme disculpas de nada uh -huh. él, él puede hacer lo que quiera él es Dick Van Dyke dice que él tiene su que él tiene su estrella en el Paseo de Hollywood, al ladito de la de él está la de Dick Van Dyke y, dice, y al lado de la de Dick Van Dyke está la de su está la de su ídolo. Entonces, ¿Qué? ahí están, digamos, <laughs> uno ídolo del otro, ahí juntitos las las tres este, las tres estrellas en en Hollywood. Y después este, llega, eh, le hablan para hacer otra obra, este, uh -huh. es la, la obra de The Best Man. Esta, esta obra, eh, la, la forma en la que se la venden es: vas a estar al lado de Angela Lansbury. Uh -huh. y, y que se quedó, eh, que le dijeron: es Angela Lansbury, la reportera del crimen. Dijo: la reportera del crimen es la señora Potts. Potts de la vida bestia. Es la señora Potts. <laughs> Y que me dijeron, ah, y también, y, y también vas a comparti compartir créditos con. Oye, eh, Beto, pero eso de la señora Potts, este sí lo dijo él. O sea, sí, ¿Sí? wow, fíjate. Que, wow. Que dice, dice la reportera del crimen, la señora Potts, para mí es la señora Potts. <laughs> y que le dijeron, y también vas a compartir créditos con James Earl Jones. Y que se quedó oh, con Dan Vader. Dice, no, pues sí, este, ¿quieres interpretarla? Sí, sí, sí. Oye, pero no vas a ser el, el, el personaje principal. Ah, entonces, ¿qué voy a hacer? No, pues ser el villano. Ok, sí, no, no, sí, está bien. O sea, eres ¿no Angela Lansbury, sí, sí. Uh -huh. sí. Entonces que en, empieza, <laughs> empiezan los ensayos y que llega el director y le dice: John, tienes, te voy a encomendar una tarea, una tarea especial. Se, eh, James Earl Jones casi no viene en ensayos. Él se, se está aprendiendo la obra al vuelo. Así, así que tu trabajo va a ser que cuando a él se le olvide un diálogo, tú se lo vas a decir. wow Y que, dice, tiro, tiro por viaje en cada función. Tenía que estarle eh, aventando sus líneas para que la retomara. Y, se, y de repente me sacaba de onda que en las, en, en las escenas más dramáticas, más, más dramáticas de, la, de, la, de la obra, soltaba una carcajada yo decía ¿por qué se está riendo? ¿por qué se está riendo? Aquí estamos serios. <laughs> y que dice que fue a, a verlos Demi Moore. Demi Moore compartió créditos con uh -huh. John en, en General Hospital y que la pasaron eh, tras bambalinas una vez que terminada la obra y que Demi Moore le dijo señor yo sé, yo sé lo que a usted, usted le pasa cuando, cuando suelta esas carcajadas. Le dice: ¿Qué me pasa? Dice, sí, lo hace porque está intentando acordarse del diálogo. Le dice, hijita, tú sabes todo. <risa> y así <laughs> sí le supo. <laughs> Ajá, y, y que dice que dice John que, que la, ulti, la última semana, este, la, la última semana de funciones de, de, de la obra de D. Que este James R. Jones le, le dijo, ¿sabes qué? Hoy en mi última función quiero ensayar contigo para que no salga bien. se quedó. O sea, no quiso ensayar en las demás, y quiso ensayar en la Para que no salga bien. Él quería brocha de oro, despedirse como se debía. Ajá, entonces que pues ya ensayaron y pues que, que les fue bien. Entonces que ya cuando, termine, cuando termina la temporada, que le dice que va, le, le echa un super speech este John a, a, al señor James Earl Jones. Y le dice, no, en verdad, muchísimas gracias. O sea, fue, un, fue un privilegio para mí haber estado con usted. Y, y, y bueno, y él fascinado con lo que había vivido con, con James Earl Jones. Uh -huh. Y que de, de repente abre, ya sabes que a, a, en Broadway generalmente hacen el stage door y el stage door es uh -huh. donde generalmente los fans van, se paran afuera del teatro para que les sirven Programa. los programas. Foto. <laughs> y dice que, que, que estaba dándole sus pichas, conmovedora todo conmovedor a James Earl Jones. <laughs> de repente abren, abren las puertas para el stage door. Tío Jesse, dame un autógrafo. <risa> <risa> Y dice: dice Yo ya, ya, ya aquí todo conmovido con mi, con mi speech. Y alguien me dice el tío Jesse. Y dice: No, pues, pues es, es", dice, me, me dio un poquito de vergüenza. Y de repente digo: Darth Vader, dame un autógrafo. Y dice que se vieron los dos y se murieron de risa. Así como dijeron: Pues ya, ya que. ¿no? se quedaron así como ¿Qué? que: independientemente de lo que hagamos en teatro, para la gente siempre vamos a hacer el tío Jesse. Yes, yes, Darth Vader. No hay de otra. No, bueno, y a la fecha, ¿no? O sea, es curioso que en comentarios acá que leemos del público, del chat, este, pues lo siguen recordando a John por ese personaje, a, a pesar de que ha hecho muchas otras cosas a lo largo de su carrera. Entonces, sí, son pues, papeles que los van sellando. Y la próxima semana, ¿qué va a haber eh, con John? Con, yo, eh, con John les voy a contar una, una anécdota que tuvo ahí con, con, con una película, este. Donde, donde empieza, bueno, unos estragos de su alcoholismo. Ok. Y este, ya, nos, ya, ya nos empezamos a acercar a las pérdidas, en millán. Entonces, ah, va a estar, va a estar intenso. Preparen, preparen pañuelos, preparen pañuelos desechables. Y bueno, pues continuando con este programa, ¿verdad? De A, a Tiny Audience en HBO Max. También estuvo Alejandra Guzmán y mira que eh, me sorprendió, porque ya ves que, que otra que también lo ha dicho, ¿no? Y, 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 pero que no la apoyó al 100 porque ella ya pudo haber estado aprendiendo, ¿no? O sea, hablábamos de Sofía, Vergara, de, de Salma, que tienen el acento, pero saben, ¿no? O sea, saben hablar inglés, saben escribirlo, leerlo, etcétera, etcétera. Y Gloria Trevi como que de pronto se ha excusado en, no sé. Pero tampoco aprende, ¿no? Como que yo creo que ahí le faltó a la academia del profesor Sergi unas clases de inglés, <laughs> pero así como le hizo a Machi aprenderse este el portugués, porque pues Mari, Boquitas, María Raquenel dice que sí, ¿no? Que, que así maneja el portugués, pero al dedillo, porque prácticamente encerrada. Por la, la letra no con no, sangrenta. No, a la vieja enseñanza, ¿verdad? No como ahora, que, que, que no, que todo muy eh, con el rollo pedagógico y con otras herramientas de aprendizaje. No, mira, sí, con qué esa... María Montessori, ni qué maras? Exacto, con esa vieja usanza, así, así Mari aprendió el portugués. Lástima que no les enseñó inglés, pero su eh, competencia, Alejandra Guzmán, sí que, sí que sabe, sí que le sabe al inglés. Sí tiene ahí dos que tres cosas, ¿no? Que de pronto dice, ay, sí se dice así, no se dice así, y lo comenta en el programa. Obviamente con este rollo que tiene también Alejandra, de que cuando quiere ser amigable, ¿no? Y de charachera, también lo consigue. Y como en estos programas, Beto, tú lo sabes, no van a ser cuestionados de verdad, sino que todo está a modo y, y todo es a, a un rollo bonito, pues también, ¿no? O sea, llegan en ese modo y se prestan a estar bromeando y a estar, este, pues, así. Pero me sorprendió que, pues, en un programa tan a modo despotricara contra Raúl Velasco porque es lo último que yo me esperaba ver en este programa, la verdad, o sea, así te lo puedo decir, no esperaba ver estas declaraciones y yo creo que pues las revistas de los martes se han dormido eh, que alguien les pase el tip para que rescaten esto porque pues se va, a finales de enero se va este programa, ve nada más lo que comenta, aquí está subtitulado porque les digo, eh, la Guzmán sí se aventuró a, a, a dar toda la entrevista en inglés y habla del sencillo hacer el amor con otro. Entonces ella dice, "No, bueno, la canción hablaba de que estaba haciendo el amor con otro hombre, así que me prohibieron cantarla en la televisión." Y este y dice, él decía no vas a cantar esa canción aquí, pero date cuenta la pose que toma Alejandra, ¿no? De, de estar comentando y de estar diciendo sobre su canción, que, que tiene las manos incluso así, ¿no? Como que en el pecho, como que explicando, a cuando ya está personificando a quien le está diciendo, él decía, no vas a cantar esa canción ahí, aquí, no hay forma de que cantes hacer el amor con otro aquí señalando, ¿no? Y, y ahí ya fue cuando dije, ah, ¡carajos! Sea, esto ya está en otro tono, ¿no? Porque al final tú dices, ay, tenía un maestro bien buena onda, ¿no? Que nos decía esto, que era empático. Pero acá no, acá se pone como cuando tú dices, tenía un maestro que era así, ¿no? Bien y bien hojaldras, sí, bien y para todo era. No, no, no. Y tú no, y tú esto, y tú lo otro. Ya señalar de pronto de, de entrada nos da la imagen de alguien autoritario, ¿no? Sea hombre, sea mujer, o sea alguien que señala ya es, o sea de, 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 de palabras mayores y a ella pues le tocó aparte la carita si te das cuenta ya es como de disgusto no como que uh -huh. en la primera foto que vemos en, 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 al superior en la esquina este ya está así no como haciendo cara de oh, y este ya me va a decir algo por la canción total que alejandra sigue con su relato y dice era un tipo viejo ahora está muerto pero y todo mundo está ahí en risas, incluyendo pues el, el conductor, que ya nos dijiste que no es John Rivers, pero todo <laughs> mundo en risas, Beto, incluso ella, después de llamarle pues viejo, ¿no? Muerto, eh, autoritario. <laughs> yo dije, bueno, esto, esto lo están viendo la parentela de Raúl Velasco. Dijera no, Lupita no sé. Reyes, le dijo de todo menos guapo. Exactamente, sí, literal. Entonces, yo dije, esto lo, lo, lo habrá visto, sobre todo el hijo que sigue produciendo cosas musicales, porque pues creo que no tiene muy buenas anécdotas la Guzmán para platicar de, de Raúl. Y en pues es el... que muchos no tienen, muchos no tienen este, esas bonitas, pues ve, lo que a Talía le dijo corrientota a, a esta Ana Gabriel, que porque llevaba la misma ropa todos los domingos. Este, y cosas así que dices, oye. Este, bueno, a como, las boquitas al, pintadas, ¿no? A la Trevi y a la otra. Ajá, que, le, que les dijo que, era, que, que eran titutitas. Uh -huh. y es así como que, oye, espérate. Y también a, 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 había al coque, ya ves que al coque lo regañó a, lo regañó a, a cámara. Pero es el playback, ¿no? Ajá. Le dijo, aquí no playback, aquí no, mijito. <laughs> Ay, pero. pero, pero... <laughs> Mira, me da risa porque. Hoy día, este, digo, o se sí hacían muchas cosas, ¿no? Que nos pueden parecer autoritarias, pero hoy día sí creo que haría falta alguien que los bajara, ¿no? A tocar piso, sobre todo a muchos que andan por ahí ya muy trepaditos en dos ladrillos, justo porque no hay eh, autoridades, ¿no? En, en la industria que se atrevan. Si te das cuenta, Beto, muchas veces o los conductores que seleccionan son pues como Millón Rivers, ¿no? Que con trabajos, ¿cómo es un día en tu vida? ¿No? ¿Respiras por esta fosa nasal o por esta otra? O sea, eh, y si no, son eh, amiguismos, ¿no? Entonces es, es que, todo qué bonito, qué padre. Es, que eso es la televisión, rigor, ¿por qué? Porque uh -huh. estás, estás presentando, presentando algo profesional. Uh -huh. Y eso es, eso es algo también que, también que actualmente ya no vemos tan seguido. Uh -huh. O sea, este, eh, mostrar algo bien hecho. Porque es alguien, o sea, es mostrarle a la gente lo que les basa en. Les estás enseñando un pedacito de lo que van a ver en un en vivo cuando te vayan a pagar un boleto. Claro. Es a, fin de, es a fin de cuentas lo que. Por eso la industria que creó Raúl Velasco, a pesar de que haya sido un hojaldra, a pesar de que haya sido como sea, a pesar de que decían que tenía ne negocios con todas las disqueras, pues era eso, porque precisamente ellos fundaron. Fundaron las bases para, que, para, que, hubiera, para que, hubiera este, que hubiera este rigor, para que la gente viera. O sea, por eso creímos que Lourdes Munguía cantaba. <laughs> Exactamente, ¿no? Y por eso yo me quedé esperando eh, todo el regreso de OV7, todos los 90s Pop Tour ha habidos si y por haber que alguien en teleabierta sí les dijera, ¿no? Un, un comentario como de bueno y no les da pena que 30 años y cantando y bailando lo mismo para cuando un nuevo disco, ¿no? Para cuando un nuevo éxito, mis hijitos. Pero pues no, ya no hay nadie, ya no hay nadie que se atreva a decirles eso y ahora pues ahí está el resultado. Y mira que tanto les calaba y tanto les hacía mella que por eso lo recuerdan, ¿no? Porque si hubiera sido un comentario así de cualquiera, jura lo que la Guzmán y todos los que se siguen quejando. Este ni, ni, ni lo tendrían presente ni se acordarían, pero no, es que, que escalaba por que volverlos. René lo debe tener presente porque también a los menudo a, la, a los EMDO me les hicieron. Entonces, por ah, eso pues con razón riendo. se rió, con razón ahí sí. En la vez Sí, por eso pero la pero cara de no, René así. ¿Qué, ¿Qué les hizo a los Endio? Es que a, a, a los MDO también les también les decía cosas y, tam, y también era, pues ya ves, a, a este Angelo. Este Angelo se presentó al, al, dos segundos antes de que se le, revent, que se le reventara el apéndice. Ajá. Ahí lo tenía el, el Edgardo Díaz bailando. Wow. <laughs> y wow a, el, los, cuando cuando se, se bajó de cantar, se lo llevaron al hospital. Wow. Ay, no, no, qué, qué, qué anécdotas no tan, tan fuertes. Pero bueno, pues ahí está. Ahí está el crudo recuerdo, si quieren ver esta bonita entrevista y la de Paulina Rubio, vayan luego luego a HBO Max porque ya el a fin de mes, fin de se mes va. se va. Ya no lo verán y quién sabe si este programa lo compren para, para Max o para otra cosa, yo creo que ya no, por algo le para, están dando salita para... <laughs> Pero bueno, vámonos a otro código postal mucho más nice, ¿verdad? pero que también tiene pues su drama y su rollo cuéntanos de este par por favor pues ¿cómo ves que el que bueno que esta semana salió de nuevo otro podcast de, de otro capítulo del podcast de Shannon? Uh -huh. eh, esta vez estuvo invitado a Jason Priestley su gemelo en Beverly Hills 90210 uh -huh. No y el culpable, ¿no? De que muchos lleven el nombre del personaje. Sí, de que todos los asaltantes se llamen Brandon, Dylan, 90-210. No lo quería decir, pero pues, pues la verdad, ¿no? ¿Para qué nos engañamos, chicos? ¿Para qué nos engañamos? El Brandon, el Dylan, el Brian. Y luego. Bueno, pues resulta que estuvo, estuvo invitado Jason Priestley y empezaron a comentar de, de, de todas estas audiciones que hicieron, que les hicieron pruebas a los dos para que tenían que salir de gemelos. Y, sí, y nosotros de gemelos, y ya ves que nos parecemos mucho, ¿verdad? <laughs> y está, es, estaban muertos de risa de, de, de todo lo que veían. Obviamente hablan de, de las jornadas laborales que tenían en, en 90 que... Que generalmente trabajaban de 16 a 18 horas diarias este, wow. para, para tener un programa listo. Bueno, que generalmente graban, graban, este esto es toda una semana y el último día de la semana graban y, 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 es, bueno, y es, lo, es lo que van editando para hacer, mm -hmm. para hacer todo un capítulo. O en el caso de ellos, creo, eh, una semana antes este, ten, ten, tenían que hacer un table read. Para, para ver qué se nos quitaban, qué se nos ponían y hacer ir, ir hacer, haciendo modificaciones a alguien. Y que obviamente, este no, aquí de repente mi, mi Shannon le suelta una bomba así atómica a, a Jason. Y, bueno, eh, ahí está, está Shannon nos cuenta que, eh, que prácticamente Jason era como el, el quarterback del de, de equipo. Mm -hmm. O sea, as, as, pues era así, pues sí, era, era el, líder, el, el líder del, del grupito. Como, como lo era a cámara también, este Jason, que obviamente él era prácticamente el que comunicaba las cosas, las cosas a, a los demás chicos de lo que pasaba en el programa. Y de repente le dice: le hice, Oye, pero si ¿sí sabes la razón por la, eh, por la que salí, y, y, y se queda así como que, pues, que así como que tuviste problemas. Y dice: Bueno, te lo voy a contar aquí. Entonces, pues resulta que en aquella época, sabes que, que teníamos las jornadas, que nuestras jornadas de trabajo eran de 16 a 18 horas, y, se, y muchas veces, por mi culpa, esa, esas jornadas laborales se extendían hasta 20, 22 horas, porque yo no estaba lista, porque yo llegaba tarde, y, se, y pues eh, no, no era justo para ustedes el que alguien como yo estuviera retrasando las grabaciones o sea, obviamente pues es, es algo que, que en, en su momento yo no vi que en, en su momento no, no evalué este, y, y que obviamente en, ni, no me pasó no, no me pasó por, por la frente uh -huh. de que esto fuera a repercutir en que me quitaran el trabajo o sea, porque yo sentía, me sentía segura este, porque estábamos en, en una serie exitosa. Hablan, hablan los dos de que ellos se dieron cuenta que el programa había, ya era parte de la cultura pop de Estados Unidos cuando le, los invitan a, como, como todos los programas, Friends, ellos se dan cuenta que son famosos cuando les, cuando les proponen la portada de la Rolling Stone. Wow. Y, y sabemos que la Rolling Stone generalmente cuando son portadas así de todo el elenco, hacen una, unas bellezas de fotos. Entonces, que ahí, ahí fue cuando se dieron cuenta que que, este, que eran el programa IT de, de, de aquella época. Y habla habla también este Jason, que obviamente ellos fueron los que dieron la pauta para que salieran otros programas como Dawson's Creek, eh, eh, Gossip Girl y todo Bueno, pero que, que ahí... Eh, qué bueno que lo mencionas, Beto. Bueno, primero dos, dos acotaciones, ¿no? Primero, rápido, qué curioso que se den cuenta que son la serie del momento, ¿no? Eh, por la portada de esta publicación y todo lo que era el shooting y etcétera, la producción, ¿no? Para, para estos ejemplares de colección y no por ver sus caritas en un montón de merchandising no porque fueron de las primeras series que habían las tarjetas coleccionables y no sé qué tanto no entonces como que les pasó como a los de Rebelde no se dieron cuenta había mil productos alrededor de ellos Exacto. Pero bueno por una revista ya, ya supieron somos nosotros no porque de segunda, hecho les, les pasó sí. lo mismo eh les pasó lo mismo sí, pues o se los, los bailaron camatearon. no bueno uh -huh. fue así como no no eres tú es Brenda <laughs> no no eres tú <laughs> es Brandon no <laughs> Porque, porque a fin de cuentas así pasó. O sea, imagínate, o sea, fueron las... Pri o sea, mientras, mientras las muñecas de Seiba y de Belle era, eran, eran de Tiger. Uh -huh. bueno, eran, pues perdón, eran, eran de, de Taiko. Las muñecas de Beverly Hills eran Barbie. Uh -huh. O sea, ahí estaba, era Brandon, Brenda, Kelly, Kel Donna y... Eran Kelly, Donna y Y, Bre y, y, Donna y, y, ¿Y muchos... Y muchos dólares. Sí, y la, la, y la colección de los medios costaba carísima. Uh -huh, exactamente, entonces ahí ahí está el detalle. Y eh, ahorita, cuando mencionaba él, ¿no? no que, que nosotros, que Dawson, que no sé qué tanto, yo le diría sí, ¿no? Porque eh, también creo que cada una de estas series marca un estilo una muy generación. singular. Con la generación, ¿no? Yo, en lo personal, no sé si sea tu caso, todo, pero me siento mucho más identificado con los chicos de Dawson's Creek que con los de 90-210, ¿no? O sea, como que eh, esos, eh, incluso los de Buffy, ¿no? Y, y toda su pandilla. O sea, la manera. De reaccionar a ciertas cosas, la manera de vestirse, no la manera de comunicarse, no sé, creo que era muy distinta y, y realmente los que éramos adolescentes jóvenes en ese momento eh, te identificabas mucho más con esos programas que con el 90210, que quizá sí, lo veías. De... Era algo de, era, era dos provincianos llegando a, a la ciudad elite de, de Los Ángeles. Mm -hmm. Bueno, y no, no solamente la ciudad, al barrio elite de Los Ángeles, que era Beverly Hills entonces este bueno y, de, ah, y, y otra cosa que también no, no comentas es que por ejemplo es muy sabido todos los que somos fans de, de Dawson's Creek que Dawson's Creek le arrebató el primer lugar eh, el, el primer lugar eh, del prime time a 90 210 uh -huh. para la para la temporada para la temporada nueve la gente estaba ya enganchada con Dawson's Creek ya no tanto uh -huh. con con Beverly Hills pero bueno por eso, aunque se enojen por eso en la película esa de dejar el mundo atrás, ahí estaba nuestra Buffy, ¿no? Es con sí. la que abren todo ese aquel de, de series y de, y de películas. La niñita, después de ver su final de Friends, bien podría disfrutar ahí de Buffy, que se la dejaron. No, y aparte ya ves que tienen One Tree Hill y también ahí... ¿eh? Sí, todas oh, las sí. buenas toda, ella no se va a aburrir eh Ella sí no, no iba a tener aburrimiento ahí te, 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 voy a, te voy a mandar una foto así de una foto de de, de, mi, de mi librero vaya del df para que así igualita que es. Va. <risa> <risa> pero bueno este lo que lo que comenta Shannon eh, en, en su podcast es de uh -huh. que eh, bueno le suelta la bomba este a Jason y le dice, una de las cosas que tú no sabías o que ninguno del elenco sabía, ya en su momento, con el único que lo comenté fue con Brian, Brian Austin Green, este David, uh -huh. eh, es que la razón por la que, por la que tenía todos estos retrasos, ella estaba, ella estaba casada en su momento con Ashley Hamilton, eh, aquí, uh -huh. aquí vimos en la foto, uh -huh. y nos, nos, nos comenta Shannon que tenía un matrimonio muy difícil con él, que tenía problemas de drogas mm -hmm. y que obviamente eh, luego se portaba muy violento con ella. Wow. Que a, a la par de tener, de tener, es, de tener este, este matrimonio complicado, también estaba al pendiente de su papá, su papá estaba muy enfermo. Eh, era una de las personas a las que le, a, a le pedía ayuda. Mm -hmm. eh, está Shannon para cuidar de de Ashley esto porque dice que eh, tenían que tener cuidado con Ashley porque de repente se les escapaba iba a compraba más entonces que que pues eh, era uno de uno de los problemas uno de los problemas que tenía luego para llegar hacia a, a los foros El tiempo uh -huh. oh, y fíjate, uh -huh. y muchas veces uno, incluso dentro de la producción, ¿no? Podrían decir, ay, viva, ¿no? Ya se trepó a su ladrillito, etcétera, y no repararon quizá en esto, que pues claramente desconocían al grado de que ahora se lo confiesa, ¿no? Ya ha pasado los años a, a su nadie, propio compañero de, de reparto. Nadie sabía, o sea, en, en medios a todos nos la pintaron como que era un irresponsable, uh -huh, uh -huh. como que era una grosera. De, de, de por sí siempre se manejó que era la villana del programa. Dice uh -huh. así como de cuál era la villana, no había villanos. <laughs> Pero sí, mucha gente la ve, aquí en Estados Unidos la ve como la villana de 92. Entonces dice que por eso lo, los Brenda Years son los mejores. Este, y bueno, eh, le comenta a Jason, dice, una, otra de las cosas que también obviamente no conocías es que mi, la, eh, una de mis únicas confidentes. En el programa era mi maquillista, dice, y la razón por la que mi maquillista era mi confidente es porque muchas veces se tardó tiempo maquillándome para que no se me vieran los moretones. Oh my. Entonces, wow. se quedó wow. así, se quedó este, este Jason así de, ¿qué? Dice, sí, dice, obviamente, pues no, na, no se lo comenté a nadie en su momento, fue porque me daba pena. Uh -huh. Dice, y. y, y y tampoco vi que, que fuera a repercutir en su momento en, en mi trabajo. Pero pues sí, esta fue, fue la principal razón por, por la que salió, salió del programa. Ver, Jason nos, Jason le comenta dice, es que imagínate, para nosotros era perder a un miembro de la familia Walsh. La historia giraba alrededor de la familia Walsh. También sabemos que al final de, al final de la serie ya no había ningún Walsh. Sí. Se volvió la historia de Kelly. Entonces eh, también hab hablan al respecto del reboot que tuvieron, este, eh, que dice que ella, a anterior a, hacer, eh, a hacer este reboot donde se, se interpreta interpretaban una versión diferente de ellos mismos, comenta que an an antes de este programa estaba, eh, estaba en planes de hacer un una, una serie con este, ay, con, con Dylan. Uh -huh. Ay, se me olvidó, Ahorita su nombre. Este. Ahorita nos llega el nombre de, de, del famoso Dylan, que muchos y muchas lo recordarán y ya nos estarán diciendo ah, en el chat también. Chicos, por favor. Es. A ver, ay, ¿cómo, cómo se me olvida. ¿Cómo se me olvidó el nombre este Dylan McKay? Era el personaje, pero no, no me acuerdo. Luke Perry, ¿no? Luke que Perry, salió sí. también en la película de Buffy. En la exactamente. Y, uh -huh. Exactamente. Bueno, este que este Luke Perry tenía planes con ella de hacer una serie y que ya estaban en pláticas y pues obviamente falleció, ya se terminaron es, 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 esa se terminó ese programa antes de que siquiera, siquiera grabaran algo. Eh, como sabemos, ella ella fue a Riverdale a darle un mm -hmm. cierre al personaje de de Luke Perry y que se y dice que cuando que cuando supo de, 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 del, del reboot, que al parecer todavía no la contactaban a ella y que se sintió obligada, dijo, tengo eh, para mí es una manera de honrar a Luke el eh, presentarme a, 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 a hacer este programa. O sea, por él lo voy a hacer. Y, que, y dice, hay algo que nadie se dio cuenta cuando empezamos, cuando hicimos el reboot, que yo era la primera que llegaba al foro. Eso sí no lo notaron, ¿no? Pero, ah, ¿cómo llegaron sí. cuando era la última? Exactamente, dice, nadie notó que yo era la primera que llegaba al foro, yo era la primera que estaba ahí, ¿sí? porque para mí era también una forma de retribuir, es lo que en su momento pasó. Entonces, así mi Shannon soltando sus bombas. Y, y fíjate que es lo que me gusta de su podcast, uh -huh. que está dejando las cosas en claro. este... Salvando un poco la, la mala, este, limpiando la reputación sí, que la sí. gente, que la prensa le creó en su momento, y que a fin de cuentas es, está como mi, como mi requené, le está contando su verdad, no uh -huh. para hacerse la víctima, sino simplemente para una forma de catarsis. Exactamente, como que poniendo los puntos sobre las IES, ¿no? Uh -huh. y, y de una manera honesta, porque justo uno la escucha y no sientes que esté eh, mentirosilla, ¿no? O que esté maquillando, ¿no? Como que dice. Si que esté cayendo atacar a, mío, a, los, a los demás. Exacto, entonces eso está padre, eso se agradece siempre y ya ahorita ya me queda la imagen <laughs> para todo el fin de semana de, todo, de las pobres muñequitas de Taiko, <laughs> de las salvados por la campana contra las otras. <laughs> sí, sí pobres yo ya tengo a, tengo a, a mi, y a mi Brandon. <laughs> Yo no sé qué habrán opinado los de los de salvados de la, por la campana cuando dijeron eh, seguro que no nos quiso matar. No, 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 que Taiko. <laughs> Sí. Va a ser como cuando acá, ¿no? Que para las muñequitas de Rebelde, pues sí, las quiso Mattel y para Lola era hace una vez. Fotograma. Eh, Fotograma, entonces así, ¿no? Sí. Ay, no, 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 mal, mal, mal. Pero bueno, chicos, tenemos sorpresas porque el próximo jueves se pinta, pues, más rosa que de costumbre el chismecito pop porque tendremos el Pink Edition que es solo para miembros del canal. Entonces, con la pena, pues, si no son miembros, no lo van a ver porque el tema va a estar muy bueno. Es. Carlos Rivera, ñoño perverso o ángel, la verdadera cara de este guamantleco, porque Beto, pues lo conoce y lo conoce muy bien. Y <laughs> creo que ese programa nos va a, así como eh, en este podcast ponen los puntos sobre las siestas, tú también nos vas a, a, a dar una perspectiva mucho más aterrizada y realista de este, de este hombre, ¿no? Así, así es, no les, no les voy a dar, no los voy a dar spo hay spoilers, vengan y comprueben, o sea, si sepan, quiero mucho a Carlos, antes, antes que, vayan a, que, voy, que muchos me vayan a ir con el chisme, yo a Carlos lo quiero mucho, pero vengan, aquí les vamos a contar. Exactamente, porque además aquí estamos diciendo justo el texto dice, ¿no? ñoño, perverso o ángel, y esto tiene que ver justo porque eh, el fin de semana, este fin de semana... Festejó el bautizo, fue, ¿no? De sí. su pequeño, León, y pues todo fue con la temática del Rey León, etcétera. Y bueno, ¿cómo salieron en redes, comentarios? Pero sobre todo, eh, Beto, ya dejemos eh, fans, haters, gente de la industria, ¿no? Y gente del medio que lo empezaron a etiquetar con esto. O sea, yo leí que si ñoño, yo leí que si perverso, yo leí que si muy angelical, entonces yo me quedé con esa duda y dije, a ver, no, 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 aquí tenemos que definir las cosas. Y hablar bien, ¿no? O sea, ¿cuál de estas tres? Porque son muy distantes y, y no puede ser, ¿no? Un ángel perverso o un perverso ñoño. Ya no entendía mucho. El próximo jueves vamos a, a poner los puntos sobre las IES en Chismecito Pop Pink Edition y vamos a tener por ahí algunas cosas exclusivas. Obviamente los temas que les hemos platicado para la siguiente semana nos referíamos... Al primer jueves de febrero. Entonces, no crean que no vamos a platicar de lo de Elliot o que no vamos a platicar más de John. No, eso sí se queda, pero va para el primer jueves de, de febrero. El último jueves de enero, que es el próximo, eh, que fíjate, nos toca cerrar el mes justamente. Así es. Sí, no, sí, no, Beto. O ya, o ya me estoy confundiendo porque me están diciendo que no. No, no que ya es, estoy, es, es, es primero yo estoy de febrero. En Caucha, que ya es, es primero de enero, ¿no? No, es primero de febrero. Bueno, bueno, entonces así van las cosas chicos. El primer jueves de, del mes, es decir, el primer jueves de febrero va a ser el chismecito pop pink edition, no se lo pierdan y ya el segundo jueves de febrero continuaremos con los temas habituales. Que hoy les dijimos, ay, sí, la próxima semana van a estar, porque el que viene, pues yo creo que vamos a tener muchas exclusivas eh, también, bastante, ahora sea, sí que rosa mexicano, ¿verdad? No van a ser rosa pastel, rosa mexicano, rosa intenso, y, y pues esto incluirá justo todo lo que hay detrás de este hombre, de este cantante, de este padre de familia y de esta figura de la academia que Dios mío, ¿Cómo, cómo desató comentarios que yo decía necesitemos resolver esto porque aquí hay muchas dudas entonces si no se han hecho miembros del canal es buen momento para que lo hagan porque será la única manera que tengan acceso a esa edición de chismecito pop Pink Edition la próxima semana y mañana viernes, pues también para no perder la costumbre, tenemos programa solo para miembros del canal con la ensaladera de los famosos más picante. Así que los esperamos a las ocho de la noche a la Centro México con mucho, mucho, mucho eh, chismecito también, muy bueno. Mira, papá, pa, miembros, se vienen cosas buenas, Beto. Así es, es, es un buen momento para ser miembro. Exactamente. Y bueno, antes de despedirnos, ¿algo más que quieras compartirnos esta noche de chismes Stop Up? Bueno, yo, como todo, como todas las noches, recordándole que, eh, que se suscriban, que le pican a la campanita, que nos compartan, que, eh, que ayude, nos ayuden a llegar a más gente con la que resonemos que la comunidad siga creciendo a la medida de sus posibilidades, que se, este, se suscriban, apoyen al canal con sus donativos para que siga creciendo esto. Exactamente, muy bien, muy bien dicho Beto, y eh, obviamente pues mañana los esperamos, miembros queridos para disfrutar de Ensalada de los Famosos más picante y nos vemos todos el lunes con Showbiz y con eh, Reinas de las Telenovelas que Ahorita ya Showbiz está abierto, Beto, entonces todos lo pueden disfrutar, pero la repetición pues es solamente para miembros, ¿verdad? ¿Que por qué tanto para miembros? ¿Que por qué tanto para miembros? Pues porque ya les hemos dicho, chicos, miren, los encargos, luego quiere comprar uno, este, cositas, este, <laughs> online, y no nos dicen, este, ay, sí, cuéntanos un chismecito y pasamos tu, tu carrito de compras. Nos dicen tantos <laughs> dólares, ¿verdad? Tanto es el monto. Entonces, pues necesitamos este, de su apoyo, ah, Porque si no, sí ¿cómo le hacemos uno y la colección no crece sola, o sí, Beto? No. La, no los no. coleccionables no se dan en los árboles, eso nos queda claro a todos los que coleccionamos, ¿sí o no? Sí, uno dice, cuéntame, cuéntame 20 chismes y, y, te, y, te, y te doy la figurita. Pues, no. Bueno, fuera, ¿verdad? Bueno, fuera, así sí, pero no, no pasa, chicos. Entonces, por favor, este, apóyennos porque... Sí, sí que hay gastos este año, señor ¿sí no, Beto? vienen, vienen gastos importantes, entonces por Pero favor. todavía vienen cosas de ser el hormón importantes, entonces uno tiene que hacer el guardadito. Exacto, por favor. Y, y oye, ojo, ojo, no es, no es vender, no es vender información. Es esta es información exclusiva para los que la gente que son miembros, porque para eso están apoyándonos. Es la recompensa por y bueno, es la forma de dar las gracias por, por su apoyo. Exactamente, exactamente. Así que no es venta, es agradecimiento, ¿verdad? Y bueno, pues con este bonito mensaje nos vemos mañanita, chicos. Sean felices. Gracias, Beto, una vez más. Y hasta la próxima. Nos vemos.